Yo lo había visto a mi abuela, en verdad no lo había visto. Un mal decía ciega. Siente, tienes, ¿eh? Y le empecé a hacer así, y él le oyó, dijo, ahorita te lo llevo, traigo un bordonzote. ¿Quieres otro trago, qué? No, yo cuando estoy pidiendo trago, no, ¿cómo no? Ahí te estás pidiendo en el violín. Y ahora les digo, no, ya gente tiene hambre, ya, ya no tiene sed. Por aquí voy empezando y a ver si puedo y no puedo. A ver si alcanzo a llegar o en el capote me quedo. ¡Ándale! Pablo Matorga, el 42. Aquí vivíamos. Y yo me recogí con... Mi mamá era de allá, del señor Ángel Barajas. Y ya, pues, nos recogimos para allá. Y mi papá tocaba con ellos. Él lo tocó la de malas ahí en una fiesta y ahí falleció y ya. Mi abuelo dijo, no, vámonos para la casa. Y nos fuimos para allá. Y ya pues empecé a ver a tocar con los que tocaba mi papá. Y empecé a ver a mis tíos padres, pues, los hermanos de mi mamá. Y yo los veía, yo desde chiquillo, yo creo que me daban ganas, pues, de tocar. Porque yo luego pues, los veía. Y lo que ya se iban ellos, pues, yo agarraba la guitarra. Y le empezaba a ruñir, le empezaba a hacer así. Y luego, pues ya ahí duré, verás, 3 años. Tenía 13 cuando nos fuimos de aquí. Dijo, hijo, yo veo que como que tocas, como que ya tocas. ¿Cuántos son los sabes? Le dije, pues oh, ese rey sólido. Y no te retos ir a tocar a Tavera. Tengo un compromiso, pero estoy bien malo aquí. En el bajo. Ay, pero en el bajo. Estoy hasta muy chiquillo todavía. Me ponían un banquito en Tavera, fue la primera, me pusieron un banquito para alcanzar el bajo y me mandaban hasta la mar, muchachito, hijo de todo, mira nomás cómo le haces. Y no, pues no, la primera vez, no, y no era de 4 horas como ahorita, que nos ocupan 4 horas, no, eran 24 horas y siguiéndonos de vuelta. Empezamos como a las 2, 3 que llegan los novios. Y toda la noche. Y otro día todo el día. Y otra medianoche ya no podía aguantar. Y luego no me daban ni un traguito. Serán mis tíos padres. No. El que tocaba el violín era hermano de mi mamá y el que tocaba el bajo también. Solo el que tocaba la guitarra no, pero era también pariente. Y ya pues pues no me lo ha de creer, ya en el día ya tenía aquí unas bolas. Mira. Ampollas moradas de tocar. O sea que agarré un palo y mira, y nomás no perdí la. Y la gente decía, pero muchachito, hijo, me mandaban la madre. Mira. Yo nomás le hacía así y se fue a para abajo. Y ahí fue la primera tocada y en el bajo, es que toca mi hijo. Y luego ya enseguida ya la jugué en la guitarra. Empecé a venir, luego le hacía señas hasta las muchachas y desde muy allá, pues desde luego empecé yo con mis chistes, carajo, pero yo no perdí el ritmo, nada. Pues. Los ojitos de mi prieta no me hablan, pero me llaman a él. El 66 agarré yo el violín.
Me decía mi tío padre, siente, no va a haber quien toque la guitarra igual que tú. Le dije, no, ya le dije a mi hermano Julio, que se le va a hacer como yo le hago, pasearle la mano y hasta hacerle señas a las muchachas, pero no perder el ritmo, no perder la, por eso es la cabeza, para pensar, y bonito, y que le va a hacer igual. Dije, ¿tú cómo vas a hacer para el Belén? Pues ahí me voy a ir, lloradito, pues tocamos una fiesta ahí para el Puerto Bajo. Y yo, pues lo mal le recorrí, le lloraba, pero ahí voy segundeándole, no me la has de creer. A las tres tocadas ya me dijo él, súbete a la primera, hijo, acá había mis chingates. Dijo, ya me pudiste, súbete a la primera. Y fue, duramos un año, cuando ya mató un tío padre aquí, en una fiesta, aquí arriba. Tío padre el muerto, tío padre el que lo mató. Y ya, pues él se la tocó y dice, ya seguí yo solo, y luego ya, el señor Roberto, ahí anduvo unos años conmigo, y luego ya hubo también unas muertes en la salada, están un hijo de él, hizo unas muertes allí, y tan, ya se fue, para México, ya ni vimos, ya. Yo llevo como unos 13 compañeros muertos, y ya me la llevaba yo, ya, el último ya me casé, ya crecieron mis hijos, y crecieron, y pues ahí, nuevecitos empezaron a andar conmigo, y ahí nos andaba, y luego ya fui a Pedernales, y me quedé con Silva, y ahí nos juntamos. Desde aquí te estoy mirando sentadita en tu ventana. Los ojitos de mi prieta no me hablan, pero me llaman a él. Se enterraba la tabla, no era tarima como ahorita, era hacían el pozo y ahí la ponían, y luego hasta le ponían un bote para que bujara bonito así. Y yo lo hice así, aquí lo hice yo. Todas están ahí el resto de los pozos. Y nomás de sacarle la piedra, ahí están los pozos, pero las tablas se acabaron. De parota las mandé a hacer, las propuestas. Así se usaba, pues, donde quiera. Tablas, jarabes, y yo aprendí jarabes, porque no creo que todos los músicos saben jarabes. Pues se van acabando las cosas. Mira, el que tocaba con nosotros, le decían, en el chelito estaba así, mire. Y él violincelo, le decían, violincelo, más chiquito que el bajo. No se usaba la cesta. Esa chachalaca. Eran 9 cuerdas. Y de que hacía frío así, y veías cómo se reventaban las cuerdas. Y puro gastar chantito. Y era barato. Tocábamos a la hora 10 pesos. Pues la música ha sido muy alegre cuando quieran. Les gusta pues mucho. Y yo me ha gustado que nos aprecian, nos llaman, nos invitan, y por lo mismo, ¿verdad? Cae la tarde, me acuerdo y tiro un suspiro, acordándome hay que Dios y que de prestado vivo. ¡Ah!